Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar límite de una función racional y vamos a ver la indeterminación 0 sobre 0. Y vamos a resolver dos problemas que nos han propuesto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Límite de una función racional e indeterminación 0 sobre 0. Vamos con el primer ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado más 6x menos 7. Tenemos el límite de una función racional porque tenemos el cociente de dos funciones polinómicas. Ahora, lo primero que tengo que hacer es el reemplazo directo por el valor al cual tiende la x. Si la respuesta es un número real, entonces ese número es el límite. Dado el caso de que me quede una indeterminación 0 sobre 0, debo remover primero dicha indeterminación. Hagamos el reemplazo directo primero. X tiende a 1, entonces reemplazo la x por 1. Aquí tendríamos en el numerador x al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado menos x, es decir, menos 1 sobre, y en el denominador, x al cuadrado, entonces 1 al cuadrado más 6x, entonces 6 por 1 menos 7. Y operamos 1 al cuadrado 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado 1 más 6 por 1 6 menos 7. En el numerador 1 menos 1 0, en el denominador 1 más 6 7 menos 7 0. Efectivamente, tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Vamos a removerla. ¿Cómo lo hacemos? Como son funciones racionales, en este caso tengo el cociente entre dos funciones polinómicas, entonces las factorizo. Factorizo el numerador y factorizo el denominador. Tendríamos que límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado más 6x menos 7 sería igual a límite cuando x tiende a 1 de. Vamos primero con el numerador. En el numerador podemos factorizar con factor común porque tengo dos términos y los dos tienen la x. Entonces tomo la x de menor exponente que sería x. X al cuadrado dividido entre x menos x dividido entre x 1. Cierro paréntesis, ya hemos factorizado el numerador. Vamos con el denominador. El denominador tenemos x al cuadrado más 6x menos 7. Es decir, un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Abrimos los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término. En este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La ubico en ambos paréntesis. Como el primer término es positivo, entonces el signo del segundo término va en el primer paréntesis. Ahora multiplico el signo del segundo término con el del tercero. Más por menos me daría menos y lo ubico en el segundo paréntesis. Como me dieron signos diferentes, entonces dos números que restados me den 6 y multiplicados me den 7. En este caso sería el 7 y el 1. ¿Por qué? Porque 7 menos 1, 6. Y 7 por menos 1, menos 7. Ahora simplificamos. Tenemos este paréntesis. X menos 1 multiplicando en el numerador. X menos 1 multiplicando en el denominador. Entonces lo simplificamos. Y me daría igual a límite cuando x tiende a 1 de x sobre x más 7. Ahora, evaluamos nuevamente para ver si se removió la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, esto sería igual a la x, pero la x tiende a 1. Entonces, la x toma el valor de 1 en el numerador y en el denominador x más 7, es decir, 1 más 7. Y esto sería igual a 1 sobre y 1 más 7 es igual a 8, es decir, que el límite existe y es 1/8. En este momento pueden pausar el video, copiar línea a línea el ejercicio. Si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Dado el caso de que no se hayan suscrito a nuestro canal y activado la campana, lo pueden hacer para que asistan a todas nuestras clases y no se pierdan ninguna de ellas.
En este momento ya debieron haber copiado y mirado si tienen dudas o inquietudes. Entonces pasamos a resolver el segundo ejercicio que nos han propuesto. El segundo ejercicio que nos proponen es el siguiente. Límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 10x más 9 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, lo primero que hacemos es el reemplazo directo para ver si estamos ante la indeterminación. Si nos da un número real como respuesta, ese sería el límite. Entonces, la x tiende a menos 1, reemplazo por menos 1. Y me quedaría menos 1 al cuadrado más 10 por menos 1 más 9 sobre menos 1 al cuadrado menos 1. Y operamos. Arriba me daría menos 1 al cuadrado, me daría positivo 1. Menos, ¿por qué? Más por menos me da menos y 10 por 1, 10 más 9. Sobre, y abajo tendríamos menos 1 al cuadrado, me daría 1 positivo, menos 1. Y efectivamente me daría arriba 1 más 9, 10, menos 10, 0. Y abajo 1 menos 1, 0. Estamos ante una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Remover la indeterminación. Como es una función racional, cociente entre funciones polinómicas, entonces factorizamos. Y nos quedaría límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado más 10x más 9 sobre x al cuadrado menos 1. Sería igual a límite cuando x tiende a menos 1. Y arriba tenemos un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, entonces lo factorizamos como tal. Abrimos los dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la ubico en ambos paréntesis. Como el primer término tiene signo positivo, entonces el signo del segundo término iría en el primer paréntesis. Ahora multiplico el signo del segundo por el signo del tercero, más por más, más, y lo ubico en el segundo paréntesis. Signos iguales, entonces que sumados me den 10 y multiplicados me den 9, y sería 9 y 1. ¿Por qué? Porque 9 más 1, 10, y 9 por 1 me daría 9. Ahora vamos al denominador. En el denominador tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, para la diferencia de cuadrados, abro dos paréntesis. Raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la ubico en ambos paréntesis, un paréntesis con más, el otro con menos. Y la raíz cuadrada del segundo término, la raíz cuadrada de 1 es 1, y la ubico en ambos paréntesis. Ahora simplificamos, tenemos este paréntesis de x más 1 multiplicando en el numerador y x más 1 multiplicando en el denominador. Entonces los puedo simplificar. Y tendríamos límite cuando x tiende a menos 1 de x más 9 sobre x menos 1. Y esto sería igual a, hacemos nuevamente el reemplazo por el valor al cual tiende la variable para ver si removimos la indeterminación. En este caso en el numerador tengo x más 9, la x tiende a menos 1, entonces hacemos el reemplazo, menos 1 más 9 sobre, y en el denominador x menos 1, entonces me quedaría menos 1 menos 1. Arriba, menos 1 más 9, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor, entonces me quedaría 8 positivo. Y abajo signos iguales se suman y se mantiene el signo, por lo tanto me daría menos 2. Y esto sería igual a más dividido entre menos, menos, y 8 dividido entre 2 me daría 4. Es decir, el límite existe y es igual a menos 4. Y hemos resuelto el segundo ejercicio. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos y trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Nos vemos en una próxima clase.